みたいな。あ、ああ。
Ah, ya se me fue. Me gusta. Ya está. Está la U. Jesús, cuéntame. Bienvenido, muchas gracias por permitirnos observar tu clase, tu interacción. ¿Y cómo nace esta idea de crear este proyecto o este programa? Esta idea nace dos años atrás, en donde los jóvenes me solicitan poder aprender a editar videos. Entonces, perfecto, yo tomo la motivación y los intereses de los jóvenes, lo incorporo a la planificación de trabajo y comenzamos a realizar la edición como la última unidad dentro de, si es el semestre de trabajo, la última unidad de trabajo era la edición de video asociada a Movie Maker principalmente. Y ellos van desempeñando sus propios roles. Exactamente. Lo que pasa es que, a ver, acá hay una relevancia más allá de solo editar video. Para los, perfecto, jóvenes sordos, lo que para nosotros los oyentes es lápiz y el papel, para el sordo es el video. Perfecto. Puesto que la lengua de señas es ágrafa, no tiene escritura. Entonces, como primera etapa dentro de la actividad es poder realizar, inventar una historia, definir los roles, quién va a dirigir, quién va a ser de camarógrafo, quiénes van a actuar. Ahí yo también a veces participo porque faltan personajes. Exactamente, entonces, te involucra como uno más. Como uno más, exactamente. Y ahí ellos definen los roles, una historia, hacen un guión simple con las tomas para luego comenzar la acción, pues, y comenzar a filmar. Y tú también haces como este rol de facilitador y no le muestras la solución, sino que buscas que él lo pueda solucionar. No doy por hecho de que el estudiante sabe o no sabe. Primero, exploremos. Ya, perfecto. Entonces trato siempre que, por lo menos con el tema tecnológico, propiciar la exploración. Y dentro de la exploración, muchas veces ellos solucionan el conflicto o la situación que tengan que resolver. Un poco se combinan lo más expositivo, más guiado, con esto más exploratorio, autónomo. Luego de esta etapa, ¿a ellos se les dificultó mucho esta edición? Depende un poco de las experiencias previas que hayan tenido con el uso de los equipos, porque Movie Maker no es tan difícil de utilizar. Uh-huh. Por lo tanto, ahí también, ¿por qué el trabajo en equipo? Porque un poco se complementa aquel que se maneja más, exactamente, con aquel que tiene menos experiencia, y así van compartiendo y creando un producto como más atractivo y en donde todos participan. Uh-huh. ¿Tú crees que a ellos, según tu percepción docente, tú crees que a ellos les motiva esto, les gusta? Claramente, o sea, la motivación está, una, por el tema tecnológico, que nuestros jóvenes vienen con el chip asociado. Exactamente. Dos, por la importancia cultural que tiene esto, que un poco permite plasmar la lengua de señas, esos comentarios. Y tres, porque creo que también la forma en cómo se trabaja se propicia a que se motive, que no sea una clase tan rígida, tan si bien tiene una estructura, pero también se da libertad para la creación, que es un poco lo que a mí me interesa. Sobre todo en la edad. Thank you.